All right. Turn the music down. Turn it off. Ladies and gentlemen, we're about to start. Please give a round of applause to the people in the gazebo so they can hurry up and get in here. You're holding us up. They taking pictures in the gazebo. Do that later. There you go. There you go. There you go. Ladies and gentlemen, before I make any introductions, I need to first find out which side of this tent came to party tonight. Yo primeramente, antes de hacer una introducción, yo necesito saber quién vino a hacer la fiesta esta noche. Fácil. I need to know if it's this side over here or is it this side over here. That's my side. No. I got it. No. Well, guess what? I go with the side that made the first sound. So this is my side of the room right here. Make some noise. There we go. Is this your side? That's my side right there. You see what I mean? I said, this is my side. Everybody was like, oh! He said, that's my side. They were like, crickets. I'm telling you, I know. Give him a chance. Give These are the guys that came for the food. Let me prove it to you. You got prove me wrong. You guys ready? ¿Está listo? Yeah. There you go. There you go. Animo. All right, here we go. Whatever. This side of the room. I'm about to say this side of the room. This side of the tent. Make some noise. Not bad. But she didn't help you a bit. She didn't say a word. That one right there. Her. Yep. Her. I mean, yeah. Just tell her, pointing right at her. Her. She's on Instagram. That's why. So it's cool. Guys, let's show them how we make real noise on my side. Here you go. Listen, stomp your feet, bang on the tables, do what you want. Let's do it. This side of the room, make some noise. There you have it, folks. Now, you did very well. Now, what we're going to do is I'm going to ask you to please continue that applause, and we're going to bring all these folks in. Please, a lot of applause, ladies and gentlemen. Let's bring this first couple out. Ladies and gentlemen, they are the very proud parents of the bride, los muy orgullosos padres de la novia. Fuerte aplauso para José Estevez y la señora María Gómez. Fue un día como cualquiera. Nunca olvidaré. And ladies and gentlemen, we now have the very proud parents of the groom. Damas y caballeros, con ustedes, los padres del novio. Fuerte aplauso para Edgar y Lourdes Chacaiza. There's only you in my life. And now, ladies and gentlemen, let's begin with the couples. Vamos con las parejas. First round of applause for Gianni Gomez and her escort, Giovanni Sabine Gomez. And now, ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Jose Valencia. He's escorting the very lovely Lily Brisita. Girl, your body good and you're special to me. Wanna make you my lady officially. Grab your ticket for Biden, me willing for pay. Woo! Fly they ran out, man. Away. Woo! I put my head down for a minute, they were there already. Ladies and gentlemen, our next couple, her name is Charlene Martinez. And she's being escorted by none other than Peter Lay. And now, ladies and gentlemen, we have with us our junior bridesmaid. Round of applause for the very beautiful Valentina Estevez. Yo no sé de poesía ni de filosofía. Solo sé que tú. Y ahora sí, amigos caballeros, could you turn it down for a minute, real quick? Ladies and gentlemen, at this time, I want to recognize someone.
I talked to her. I was talking to her. I said, hey, Isabella, how you feel? She was like, hey, listen, Kaz, I'm a little tired, man. I'm going to take a nap. So I'm going to kind of hang back. So she's sleeping right now. So please, a round of applause, a big round of applause for little Isabella Chakaiza. How you pull up, man? But I'm going to tell you who is here. That little guy is here. Round of applause for Noah Gomez. Step in the kitchen. Brand new Lamborghini. He is definitely in the house. And now, ladies and gentlemen, let's put our hands together for these two right here. Ladies and gentlemen, first of all, we have our man of honor and our best woman. That's right, I said it the right way. His name is Jose Estevez Jr., and she is the very lovely Melanie Chakaiza. Pretty quick, huh? Ladies and gentlemen, at this time, I want you to one more time, a round of applause for the very proud parents and the whole entire court of honor. Give them another round of applause, ladies and gentlemen. Y con eso pedimos que por favor se pongan de pies. Everyone, please, on your feet. That's right, everyone on your feet. And ladies and gentlemen, let's welcome into the room the all new, brand new, Mr. and Mrs. Chakaiza! Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo. Todo el mundo con las palmas. Con las palmas. La palma, si estamos juntos, ese es el destino. Cásate conmigo. Make some noise. Si soy la tormenta, también será parte del camino. Yeah, 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 yeah. Woo! Ave María, mi gente. Now, let me let you know something. Algo muy importante que le tengo que dejar saber. Ladies and gentlemen, and this is true. The open and good luck they will have and blessings. So make some noise for the newlyweds. Ooh, that was nice. That was actually pretty good. What do you say we try one more time? Make some noise for the newlyweds. Que a veces soy difícil de entender. Que puedo lastimarte sin querer. Sabes bien. Sin querer, yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien, pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco. Con tu ternura y tu luz.
One more time, a round of applause for the newlyweds. You know, I'm going to let you in on a little secret. It's between Angel and myself. He said to me, hey, Kaz, when you play our first dance, I want you to slow it down a little bit. I want to spend more time with that woman on that dance floor. Give that man a round of applause, ladies and gentlemen. Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a seguir y recibir nuevamente con un fuerte aplauso a ese muy orgulloso padre de la novia. El aplauso es para el caballero José Estevez. No puedo cambiar mi esencia. Puedo mejorar mis flaquezas. Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito. No puedo bajarte la luna, si puedo llevarte hacia ella. No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Costumbres, puedo mejorar mi rutina. No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo. No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras. No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa. Mi vida te observaría hasta que no haya vista. Seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. Si tu presencia es fuerte, lo siente y lo sabe, que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir. Oh, mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía. Me pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Siempre te guardaré cuando llega al fin la noche. Darte las gracias porque estás aquí. Darte las gracias porque estás aquí. Si algún día te vas de casa, por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi fuerza.
damas y caballeros, aplausos. Y acuérdense, mi gente, que mientras más aplausos, más buena suerte. El aplauso para el novio y su mamá. Round of applause for the groom and his mother. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my Now, ladies and gentlemen, once again, a round of applause to the newlyweds in the Court of Honor as they can now take their seats. Fuerte aplauso para las parejas que ahora pueden tomar asientos.
Bueno, damas y caballeros, ladies and gentlemen, this time we are going to begin the toast. So we ask that you please remain where you are. Damas y caballeros, vamos a comenzar con el brindis, por lo que pedimos que se mantengan donde están. Y vamos a comenzar con los padres. Fuerte aplauso para el caballero José Esteves y Edgar Chacaiza. Fuerte aplausos. Hello. Buenas noches con todos. Gracias por haber venido. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de compartir junto a mis hijos, Ángel y Angélica. Estoy muy contento por todo. Gracias por venir otra vez y les deseo muchas felicidades y que sigan adelante. Y a todos, gracias por venir. Muy buenas noches a todo nuestro público presente, toda nuestra familia, por acudir a este evento que es tan especial para nosotros. Les deseo muchas felicidades y que la pasen bien. Le agradezco en el alma por acompañarnos. No tengo muchas palabras, pero con lo que digo yo creo que es suficiente. Enyo, lo felicito por conquistar a una prenda como es Angélica. Para nosotros es un ser humano muy especial. Lo felicito. Lo que les deseo es que tengan mucha suerte y que este lazo matrimonial que lo une, que cada día crezca más y que sean felices. Ese es mi deseo. ¿Ok? Le doy las gracias de todo corazón a todos. Y vamos ahora a recibir nuevamente. We're going to receive once again, ladies and gentlemen, the man of honor and the best woman. Round of applause for Melanie Chacaiza and Jose Esteves, Jr. ¿Me pueden oír? ¿Me pueden oír? Hola a todos. Como saben, mi nombre es José Esteves, pero me llaman Junior o Nuno. Y como dijeron, soy el hombre de honor de este evento. Y también me conocen como el hermano de Angélica. Antes de todo, me gustaría darles las gracias a ustedes por estar aquí en esta noche. Yo sé que este año ha sido inolvidable. ¿Me lo puedo agarrar? Hemos pasado por muchas dificultades, pero sin embargo, a través de todos, estamos aquí más fuertes y unidos para ser testigos y celebrar el matrimonio de mi hermana Angélica y ahora mi hermano Ángel. Para la pareja, este día representa el comienzo de su vida juntos. Mi hermana Angélica ha sido testigo de mi desarrollo. Me ha guiado a confiar en mí mismo y me acercó más a Dios. Es una de mis mejores amigas.
Cada vez que siento que el peso del mundo se convierte en una carga, Angélica me muestra cómo ver mi fortaleza para vencer lo que se presenta. Dicho esto, ella todavía me enoja a veces. Pero nunca importa, porque la quiero mucho. Ahora, cuando conocí a Ángel, yo pensé, yo nunca supe que ella le gustaba a los hombres haitianos. Pero no era haitiano, él era ecuatoriano. Recuerdo que Ángel le traía flores cada vez que la veía. También se vestía bien y muy auténtico. Con los años, este hombre extraño se convirtió en un hermano. Siempre que estaba en la presencia de ellos nunca me sentía sentir solo. Siempre me invitaban a ver una película, comer helado o hacer algo divertido. También recuerdo haberle preguntado a mi hermana si ella veía un futuro junto con él para siempre. Ella me dijo que ella sabía que él era el indicado porque desde el principio tenía una amistad formada con respeto, paciencia y entendimiento. Estoy muy agradecido por dejarnos ser parte de su nuevo capítulo. Les deseo un hermoso matrimonio lleno de crecimiento, amor y Dios, hasta que la muerte los separe. Vamos a brindar por los novios. Okay. Hi, my name is Melanie. I don't really speak that much Spanish, but I'm just gonna say it in English. I hope that's okay, right? Okay. So, I literally left this speech last minute because I just been a little too emotional. Sorry. I knew I didn't want to do this because I knew I was going to cry. Okay. Well, let me start with this. Welcome to the family, Angélica. You've always been like a big sister that I never had, because I haven't had a big sister. I'm one of Angel's little sisters. The other one's over there with my mom, if you can point her out over there. Yeah, she was a surprise. So anyways, I remember the day that Angel told me that he wanted to propose to Angélica, and he asked me to help him by taking pictures. And when the moment he kneeled down on his knees, I like shed a tear a little bit. I don't know why, but it's only been a few days and Angel's already been out of the house. And I miss him so much already. He's my other half, he's my superhero. He helped me through a lot of difficult times, especially now because I'm like having a difficult time breathing. Yeah. Anyways, well, I hope you guys have a nice life together, and please give me nieces and nephews, because I really want nieces and nephews. Thank you. Can I have a hug? Salud. Salud. Damas y caballeros, ahora vamos a recibir al Monseñor Joseph Roldán.
Buenas noches a todos. Buenas noches. Once more, I had the privilege of being here with Angelica and Angel to share this happy occasion with all of you and with them. I've known them for many years. I've grown to know and love them very much, as all of you have, as well as you've heard from the brothers and sisters, no? Un amor auténtica. Entonces, en honor de ellos, queremos dar la bendición de la cena que van a compartir. Sé que ya han probado y es bueno, ¿no? Entonces pedimos a Dios, Padre Todopoderoso, que bendiga estos alimentos que con mucho amor y cariño vamos a compartir en familia. Bendiga, Señor, los nuevos esposos, Ángel y Angélica, y a todos nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buen provecho. And now, ladies and gentlemen, let's receive with a nice round of applause. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Paola García. Buenas noches. Mi nombre es Paola García por parte de mi esposo. Felicidades. Ella pidió a mi esposo que estuviera en este momento aquí para que hiciera la oración. Algo pequeñito para agradecerle a Dios por esta hermosa unión. Entonces mi esposo no pudo estar, así que su esposa está aquí. Así que les pido a todos que se levanten, por favor. Y si es que pueden mirar a poner sus ojos a la pareja. Este momento es único, así que aprovechenlo, ¿ok? Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amoroso, muchísimas gracias por este momento tan hermoso, tan especial, el cual Angélica y Ángel han estado esperando por mucho tiempo. Virgen María, Virgen Madre, gracias por estar aquí. Gracias por hacerte presente en este santo matrimonio. Me gustaría que el DJ pusiera una música de fondo. Estas oraciones que ustedes van a hacer en su interior van a ser dedicadas a este matrimonio que se unió esta tarde. Y ustedes van a agradecerle a Dios por esta gran unión. Escuchen esta canción, esta hermosa canción que eligió Angélica, para que ustedes se centren y agradezcan con su alma esta gran unión tan hermosa. Escuchen esta canción. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre. Unidos como familia, amigos de esta pareja, nos unimos, Señor, a darte las gracias y a pedirte por esta unión que tú permitiste en este día. Y te damos gracias, Señor Jesús. Amistoso su nombre, amistoso su nombre, el nombre de Jesús vive.
pareja. Y esto es un signo de unión en oración. Y todos vamos a decir el Padre Nuestro y el Dios te salve María, en agradecimiento a Dios por esta unión tan hermosa, tan maravillosa y tan esperada. Todos a una voz vamos a decir: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Juntos vamos a pedirle a la Virgen María que cubra con su santo manto a esta pareja tan bella, tan joven, que está en los brazos de María, Virgen Madre de Ram. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y todos decimos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ladies and gentlemen, at this time we ask that you please be seated. Damas y caballeros, pedimos que por favor tomen asientos, por ahí viene la comida. Y también la cantina ya está abierta adentro, pueden pasar y buscar su bebida, lo que vayan a beber, su sodita, su cerveza. Ladies and gentlemen, just remember one thing, that the more noise that we make for those newlyweds over there, the more years of happiness they will share together. So make some noise for the newlyweds. No. No, guys, I was serious. When I said that, I was really serious. Mientras más aplausos, más bendiciones le van a caer a los novios. Así que hay que darle con todo, mi gente. ¡Fuerte aplauso para los recién casados!